por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. La Junta de Coordinación Política aprobó un acuerdo para la reintegración de la diputada Paula Adriana Soto a las comisiones de Igualdad de Género, Uso y Aprovechamientos del Espacio Público, Planeación del Desarrollo, Administración y Procuración de Justicia, Administración Pública Local, Asuntos Político-Electorales, Atención al Desarrollo de la Niñez, Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, Desarrollo Económico y Asuntos Internacionales, así como la integración del diputado Nazario Norberto Sánchez a la Comisión de Planeación del Desarrollo. Aprobó además un acuerdo por el que se fijan las reglas de carácter administrativo con motivo del término de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Un ranking difundido por el Financial Times colocó a la Ciudad de México como la primera de América Latina del futuro y la séptima en la categoría de potencial económico. Una vez más, la capital mexicana se ubicó como la urbe latinoamericana del futuro con base en el registro de 353 proyectos de entrada de inversión extranjera directa, la cifra más alta en cualquier ciudad del subcontinente y la tercera más elevada entre todas las ciudades del continente. De los 353 proyectos, el 68% fue en servicios empresariales o actividades de ventas, marketing y apoyo. La capital mexicana representa además el 16% de todos los proyectos en el país para el periodo de diciembre de 2015 a noviembre de 2020. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró huésped distinguido de la capital mexicana al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pedro Parolin, de visita oficial en el país. Tras recibir en el ayuntamiento el pergamino y la medalla que lo reconocen como huésped distinguido, Parolin dijo que la Ciudad de México está llamada a ser cada vez más un lugar de encuentro, de diálogo, de unión y de comunión para lograr construir eficazmente una sociedad más acogedora y justa. Parolin, quien vivió en Ciudad de México cuando fue representante del Papa en este país entre 1989 y 1991, destacó que la capital mexicana posee un tesoro que ninguna otra tiene: la Basílica de la Virgen de Guadalupe, patrona de América Latina. Antes, Sheinbaum dijo que a pesar de que México es un estado laico, el gobierno federal y el de la capital comparten principios que promueve el Papa Francisco, como la crítica a las políticas ortodoxas de libre mercado. La incidencia delictiva en la capital del país bajó en los primeros 5 meses de este año a 13.693 delitos, una reducción de 28% respecto a los últimos 7 años, de acuerdo con los datos del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. En 2015, durante el mismo periodo, se registraron 16.741 delitos en la Ciudad de México, aunque entre enero y mayo de 2019 se reportó uno de los índices más altos al detectar 26.269 delitos. La mandataria capitalina Claudia Sheinbaum comentó que el simulacro nacional de sismo en la capital del país resultó un éxito gracias a la participación de alrededor de 6 millones de personas. Sheinbaum confirmó que menos de 200 altavoces registraron fallas durante el ejercicio. Expuso que funcionó de manera eficaz el 99% de los 12.825 altavoces que se activaron para emitir la alerta sísmica durante este ejercicio, que consideró el más eficiente de los últimos simulacros. Más tarde, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Ursúa Venegas, explicó que en diversas zonas de la ciudad tienen reportes de que el audio sonó bajo, por lo que se encuentran revisando los equipos para resolverlo a la brevedad. La titular de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo luego del primer simulacro nacional de sismo 2021 que este tipo de ejercicios muestran a México como un pueblo unido en caso de emergencias. Desde el Comité Nacional de Emergencia, donde tomó parte y dio seguimiento al simulacro, Sánchez Cordero dijo que se constató que ha permeado la cultura de la prevención entre los mexicanos. Recalcó que prevenir en todos los sentidos es una de las herramientas más útiles que la humanidad tiene y por eso el tema de la protección civil es vital. La empresa transnacional Walmart de México informó que los adultos mayores que trabajaban antes de la pandemia del coronavirus como empacadores dejarán de tener este empleo porque ahora los clientes rehúsan que terceros hagan contacto con las mercancías.
dijo que desde el pasado 9 de diciembre de 2020 se comunicó al INAPAM la determinación que tomó la compañía de no reincorporar a los adultos mayores en su labor como empacadores voluntarios en sus tiendas. Lo invito a seguir pendiente de la programación de Congreso TV, la señal de la pluralidad, y también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.